Hoy, boa tarde. Hoy vamos a estudiar a manera correcta de pegar OAR, a forma correcta es esta. Você, antes de estudiar, ¿verdad? Su violino, antes de pegar su violino, você vaya a estudiar primero a forma correcta. Entonces, você vaya a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Moito devagar. Dez veces. Moito devagar, antes de pegar su violino, você va a estudiar esto. Es para obtener más rápido a forma correcta de pegar o algo. Después que você estudó, ¿verdad? Hizo 10 repeticiones. Moito devagar, você va a subir velocidad. Dez veces. Y volta de nuevo, moito devagar. Puede poner su mano aquí. Luego de que você hizo 10 repeticiones, moito devagar y más rápido, você va a hacer esto. Va a estirar, ¿verdad? Y va a subir con la misma posición hasta la punta del arco. Siempre moito devagar. No tenemos que tener mucha paciencia para hacer estos ejercicios. Esto va a ayudar a que você toque mucho mejor. Después que você llegó a punta, vaya a bajar de la misma manera. Você se puede ayudar. Moito devagar, con mucha paciencia. Hasta pegar su arco. Eso você vai a hacer 3 repeticiones. Ahora, si você no tiene en su casa su instrumento, você de todas maneras puede estudiar a forma correcta de pegar o arco con un canete. Puede ser pequeño, grande, el que você quiera, ¿está bom? Você va a hacer la misma posición como si você estuviese su arco, pegando su arco pero como un canete. Y va a hacer lo mismo. 10 repeticiones, moito devagar. Y después más rápido. ¿Está bom? Después que ya você hizo ejercicio, você puede pegar su viola o su violino, en este caso es una viola, ¿verdad? Y você va a tocar a primera corda a viola, que es la corda La. En el caso a violino es la corda Mi. Y você va a hacer 4 tempos. 1, 2, 3, 4. En la primera corda. Moito devagar. Y de vuelta. Siempre con la posición correcta. Você también puede estudiar a frente de un espejo. Después que você hizo eso, vaya a hacer en todas las cordas. Corda G, en caso de viola. Corda Sol. Y corda Do. Moito devagar por o menos 10 repeticiones en cada corda. 10 repeticiones en corda La, en corda G, en corda Sol y en corda Do. En caso de violín, en corda Mi, en corda La, en corda G y en corda Sol. ¿Está bom? Espero que vocês puedan estudiar esto en su casa. Moito obrigado.